Buenas noches. Bienvenidos, gracias por conectarse. ¿Qué tal su día? Yo digo que bien, ¿y usted? ¿Qué tal? Gracias a Dios, bien también. Aquí nomás, ya listos. ¿Han practicado lo del ejercicio de este día? Siempre estamos con los de buscar B y concatenar, ¿verdad? Sí, buscar B no lo estamos tocando, no lo vamos a tocar este día. Pero sí, ya de ahí estamos trabajando siempre con las funciones de indirecto, concatenar, coincidir. ¿Cuál es el otro? Ayer, ya en la última parte, que estuve, porque tenía problemas de señal, estuve viendo. Uh-huh. Yo los implementé, intenté implementar el de buscar B, con de la función concatenar, en una lista en blanco para hacer lo que les dije de los, ¿cómo se llaman estas? Las macros. Y me funcionó de primero, pero después me di cuenta de que se confundía con una cosa que le había hecho al sistema. Entonces lo estaba como pensando en cómo arreglarlo, pero no lo he implementado aún. Vaya, no lo ha... Ajá, es de reestructurarlo. Ajá, es que lo que pasa es que le había, para no complicarme, había que solo agarraba tres letras de los nombres de las personas que escribía. Entonces, ajá, si alguien se llamaba, por decirle algo, Mario y María, confundía a las personas. Entonces tenía que mejor agarrar todo el nombre, pero tenía que incluir la función sustituir para que quitara los espacios de los nombres. Un solo desmadre, pero no lo terminaba de hacer. Pero lo bueno que va probando, va viendo, y así va aprendiendo más. Eso es lo mejor. Porque usted ya se topó con esa parte, que usted ya lo quiere simplificar, pero se ve que, bueno, se topó con esa parte de que algunos nombres tienen las mismas letritas al inicio y ahí Excel no sabe qué hacer y Excel le va a devolver lo primero que él se encuentre. Entonces, para que eso no pase, es de pensar bien y seguir probando. Ahora vamos a hacer ahí una unión de estas funciones de índice, indirecto, concatenar, coincidir y todas esas. Índice, indirecto, concatenar, coincidir. Cuatro funciones en una sola aplicación. Y las hemos trabajado de forma individual. A lo mucho hemos unido dos, tres funciones, pero ahora le vamos a poner cuatro. Ya se va a sentir un poquitito así la intensidad, pero mediante nosotros identifiquemos qué argumentos tiene una función, se nos va a hacer un poco más fácil. Karina, ¿qué tal? Cuénteme cómo le va con el ejercicio de este día, con la teoría, con la práctica también. Bienvenidos. Ya se van incorporando. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Karina. Ay, descuide. Bueno, los demás que me cuentan han podido implementar, han tratado de hacerlo, adaptar lo poquito que estamos haciendo al trabajo. Claudia. Sí, perdón, ¿qué pregunta? Que como se ha tratado de implementar lo que estamos haciendo en el área de trabajo o practicarlo nada más. Sinceramente, la práctica la hice ayer, la verdad, con la clase. En lo que se explica lo voy haciendo como aparte. Pero así que lo haga ya en el día, si no, pero sí esperaría los fines de semana ponerlo en práctica.
Sí, cuesta bastante más cuando estamos ya en nuestro horario laboral, nuestro día laboral. El hecho de estar practicando, de estar probando, a veces nos quita tiempo y después andamos a la carrera. Te les digo porque ya me ha tocado, ya me he topado con cosas en Excel que a veces quiero hacerlas, quiero realizar búsquedas más rápidas, más efectivas. Tengo bastantes libros, información en diferentes hojas y me estoy quebrando la cabeza en cómo las voy a unir. Entonces, es de destinar un tiempo a perderlo en el sentido de que tenemos que encontrar la forma de hacerlo. Y gracias a Dios, así probando, probando, como decía el compañero, vamos viendo que unas funciones pensamos que nos pueden servir, pero al momento de implementarlas, nos generan un poco de conflicto. Entonces, de reestructurar, volver, sentarme, aclarar bien las ideas y ver cómo tiene que estar mi base de datos para poder aplicar determinada función. Ok, bueno, ya estamos más compañeros conectados. Voy a iniciar a compartir pantalla para que podamos realizar el ejercicio de este día. Permítanme. Ya me fui para otro lado de esta página. Vamos a ver. Ya les compartí pantalla, me indican por favor si la pueden ver. Sí, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias, ingeniero. Bueno, el objetivo de esta sesión es capacitar a los estudiantes en la elaboración de consultas de base de datos para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Para el día de hoy, tenemos aquí esta imagen, en esta hojita, en esta imagen es donde nosotros vamos a estar extrayendo los valores de toda la base de datos que en este caso vienen a ser tres hojas. Tenemos tres hojas porque son tres productos y nos dice el ejercicio que van a ser cuatro empresas que tienen esos productos. Ahora bien, consulta de datos con las funciones indirecto, concatenar, coincidir. Funciones índice más coincidir. Es para mostrarles cómo optimizar el resultado automatizando un poco más la aplicación. Y tenemos la siguiente información. Tenemos esta pequeña tablita de producto. En producto nosotros vamos a crear una lista desplegable para seleccionar el producto que queremos buscar y mediante esa forma, mediante esa celdita, vamos a estar llamando a la hoja. Ahora bien, después tenemos selecciona el año, vamos a crear una lista desplegable para el año y también una lista para seleccionar el mes. Luego, en la siguiente tablita, tenemos una concatenación porque aquí hemos unido el año y el mes. Esta fecha unida, así la tenemos también en nuestras matrices, en nuestras matrices, en todas las tres pestañas que tenemos de los productos. Tenemos las cuatro empresas que tienen esos productos. Y aquí estas podrían ser las ventas que hemos tenido de cada uno de ellos. Entonces, se trata de un pequeño sistema de consulta de ventas del producto
para 4 empresas. Podemos seleccionar un mes y observar los resultados de dicho mes en 5 años consecutivos. Nosotros hasta este momento, en los ejercicios que hemos hecho, simplemente hemos llamado a una fila. En una sola fila se muestren los resultados. Después hicimos una comparación y a lo mucho fueron 2 filitas. Estábamos llamando a 2 filas de la base de datos. Pero en este caso ya tenemos más valores y es aquí donde ya se nos van agrandando las funciones y se vuelve un poco más complejo. Sería como de tener ahí mucho cuidado para saber en qué parte de la fórmula estamos y cómo vamos a hacer para traer esos valores. Ya lo vamos a hacer. Al seleccionar el producto, el sistema de consulta debe identificar los valores para el producto. En este caso, las ventas en el mes y año seleccionado. Nos da una breve descripción. Para obtener el resultado indicado, vamos a aplicar nuevamente el uso de las funciones concatenar e indirecto. ¿Qué hace concatenar? Unir. Indirecto. Referenciarnos a una celda que está aliada a otra. Ok, muy bien. Entonces, en esta función nosotros vamos a estar trabajando con indirecto y concatenar. Es decir, que vamos a llegar a una celda. Queremos conocer la matrix y el nombre de la hoja de forma indirecta, pero a esta la vamos a traer concatenada al momento de seleccionar el nombre del producto que quiero buscar y el rango de la matrix donde lo va a ir a buscar. Algo así va trabajando esto ya. Ahora bien, el planteamiento básico para aplicar estas funciones es el siguiente. Función índice. Con esta función establecemos el rango de las celdas donde se encuentran los valores que vamos a obtener como resultado. Es decir, el rango de las celdas de la hoja que corresponden al producto seleccionado y para ello utilizamos la función indirecto y concatenar. La función principal que vamos a trabajar es índice. ¿Y cuáles son los argumentos de índice? ¿Cuáles son los argumentos de la función índice? ¿Se recuerdan? Es matriz, de ahí creo que va el número de fila y el número de columna, algo así, no me recuerdo muy bien. Sí, esos 3 argumentos tiene la función índice. Tiene la matriz, el número de fila y el número de columna. Para ello, nuestra matriz, nuestra base de datos tiene que tener como algo así como una especie de códigos especiales en la primer columna y en los encabezados, esta tendría los nombres de las empresas. En las columnas, la fila a buscar nos basaríamos en las fechas. Ahora bien, función índice, con esta función índice establecemos el rango de las celdas donde se encuentran los valores que vamos a obtener como resultado, es decir, el rango de las celdas de la hoja que corresponde al producto seleccionado y para ellos utilizamos la función indirecto y concatenar. Vamos con coincidir. Con esta función vamos a indicar el número de la fila y de la columna en la que se encuentra el valor que necesitamos según la fecha para el caso del argumento. Fila con la función índice para establecer el rango donde operará la función coincidir. Lo haremos con las funciones indirecto y concatenar. Finalmente, aplicamos de nuevo las funciones indirecto y concatenar para consultar la empresa en el caso del argumento columna de función índice. Aquí tenemos la imagen de referencia
y la función, aquí nos están dando la función para unir el mes y el año. Tenemos a concatenar y queremos que esta celda C5 nos devuelva los tres valores de la izquierda. Para eso estamos aplicando izquierda. Luego queremos que separe este valor mediante un guión bajo y le llamamos mediante la función derecha a este valor que está en la celda A12 y le decimos que de ese valor nada más me devuelva dos caracteres contando desde la derecha. Ahora bien, la función para obtener el valor buscado. Esta es toda la función que nosotros vamos a crear. Aquí ya nos dieron todo tal cual. Aquí igual, índice, en índice, decía el compañero que nos pide la matriz. Entonces, vamos a llamar a la matriz mediante la función indirecto. Pero indirecto nos lleva a una referencia. Nos va a llevar al valor, a lo que nosotros queremos llegar de forma indirecta. Y esa extracción que él va a traer indirectamente mediante la función concatenar, esa va a ser la matriz. Aquí tenemos indirecto y le decimos que en indirecto me concatene el valor de la B3, que en este caso es el producto buscado, y que me busque ese valor dentro de esta matriz de C1 a G97. Hasta ahí tengo mi matriz. Ahora, mediante coincidir, yo le voy a decir que me devuelva el número de fila según la función original de índice. Entonces, mediante coincidir, yo voy a llamar a B8. Como este B8 es la fila a la que voy a buscar, aquí hago referencia a la fecha que yo tengo unida, a la fecha que he concatenado. Y le digo que la vaya a buscar en la matriz. Y para eso yo llamo a indirecto. Indirecto me va a traer concatenado el valor buscado y la matriz de búsqueda me va a ir a buscar el número de la fila en la matriz que le estoy especificando según el valor buscado. ¡Qué chivolado eso! ¡Dios mío! Sí, estoy tratando de explicarlo así, paso a paso, tal cual como opera la función, porque... La estoy siguiendo con la fórmula, pero Dios mío. Sí. Pero bueno, ya con la práctica. Sí, con la práctica, aquí nos perdemos, pero no se preocupe que nos vamos a encontrar el camino otra vez. Ahora, lo último que me falta para coincidir es decirle que tenga una coincidencia exacta. Cierro paréntesis y al cerrar esa parte yo ya voy a tener la fila. Todo esto desde aquí de coincidir hasta este cero solo es para encontrar la fila dentro de las tres hojas que voy a buscar, que es producto 1, producto 2 y producto 3. Luego, mi función me dice que yo tengo que darle un número de columna. Entonces, para eso también utilizo coincidir y mi número de columna en este caso es C7. Y C7 corresponde a empresa. Empresa 1, mire, C7. Entonces, esos son los encabezados de mi matriz, de la búsqueda que va a ir a hacer en las tres hojas. Y le digo que una vez tengo el valor buscado, le voy a decir que vaya a buscarlo en la matriz, pero de forma indirecta. Y de forma indirecta voy a utilizar la función concatenar para arrastrar el valor buscado del producto más la matriz del producto que estoy buscando, de la hoja que marqué. Y a esta también le voy a decir que quiero coincidencia exacta y por eso le ponemos un 0. Vamos a ver el video para repasarlo y ya luego nos vamos a la práctica para implementar esto paso a paso. Compartir sonido. Bueno, me indican si no escuchan el video para poderlo, para compartir otra vez, porque ya le di y vaya a ser que no.
donde se encuentra el segundo. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar un ejercicio de consulta de datos con la función índice indirecto, concatenar y coincidir. Se trata de un pequeño sistema de datos en el cual tenemos la venta de 3 productos a través de 4 empresas. Estos datos los encontrarás en la hoja Producto 1, Producto 2 y Producto 3. Estas hojas también contienen información acerca de años, meses, fechas y las determinadas empresas. En la fecha ya utilizamos la función concatenar para unir los datos que corresponden al año y al mes. Esta función la puedes practicar en cada una de estas hojas. Mira, va la función concatenar. Recuerdas que utilizamos en los cursos anteriores las funciones izquierda y derecha que pertenecen a la categoría de funciones de texto. Hemos anidado el texto que se encuentra a la izquierda y a la derecha, y con eso lo que hemos obtenido es que las fechas estén abreviadas. Por ejemplo, N-07 pertenece al año de 2007 en el mes de enero, y así consecutivamente lo hemos hecho en cada una de las hojas. Aquí están. Lo único que cambia son las cantidades de las empresas. En la hoja Producto 2 también está ya estructurada esta función para que no tengas que practicar lo que es la función concatenar izquierda y derecha. Ahora que ya tenemos todos estos datos, vamos a trabajar en la hoja de consulta. En la hoja de consulta primero debes de crear lo que es una lista de validación con cada uno de los años que contienen dichos productos. Por ejemplo, estos años van desde el 2007 hasta el 2014. Te recomiendo que lo hagas de forma manual, es decir, que no vayas a copiar los datos porque allá están en desorden. Tú puedes escribirlos desde el 2007 hasta el 2014, separándolos únicamente por el punto y coma. Posteriormente, crea otra lista en donde se encuentren todos los meses, desde enero hasta diciembre. Esto sí lo puedes ir a copiar de alguna base de datos en donde encuentres, mira, enero hasta el mes de febrero. En cada una de las hojas estos datos se repiten, por lo tanto no hay problema que las copies de cualquiera una de ellas. Posteriormente, he utilizado una fórmula en donde he extraído el dato de la celda C4. ¿Por qué he hecho esto? Quiero que en esta hoja, en este cuadro de datos, de consulta de datos, la función me pueda mostrar las ventas de los últimos 5 años de manera descendente. Es decir, al seleccionar el 2014, estos años van a ir ordenados de manera descendiente, siempre correspondiente al mes seleccionado. Entonces, mira, aquí copio los datos de la celda C4 donde he elegido el año. En la siguiente utilizas la fórmula donde dice igual a 8 menos 1, es decir, el 2014 menos 1, el resultado te va a dar 2013, y así lo continúas haciendo en cada una de ellas para que los datos puedan ser, haya más variedad en el resultado de los datos. Recuerda que esta es una pequeña base de datos donde estamos generando lo que es la consulta de las hojas que tenemos los productos con las determinadas empresas. Además, estos datos te van a servir para utilizar lo que es la función de nuevo concatenar izquierda y derecha. Es decir, que vamos a unir el mes y el año, y posteriormente con el resultado de esto me va a mostrar los años posteriores. Por ejemplo, en el 2007, mira, te va a mostrar desde mayo del 2007, 2006, 2005. ¿Por qué aquí la función aparentemente me da un error? No es que me dé un error, lo que sucede es que el primer año es el 2007. Si seleccionamos, por ejemplo, el 2010, mira, sí tenemos datos en el año 2009, 2008 y 2007, pero en el 2006 no hay. Por lo tanto, te va a generar este resultado.
Es decir, que para que no te muestre ese error, el primer dato que debes seleccionar en este caso puede ser el 2011. Y en orden descendente, el último sería el año 2007. Recuerda que esto se debe a la función que hemos aplicado, a la fórmula que hemos estructurado en estas celdas. Ahora sí, ya tenemos los resultados y los datos que me va a mostrar la siguiente función, la cual te voy a dejar en esta plantilla de ejercicios una copia porque es bastante larga. Mira, aquí está esta pequeña función anidada donde puedes ver que está la función índice, indirecto y concatenar. Anidamos esas tres funciones y utilizamos la referencia de la celda B3. ¿Por qué es la referencia de la celda B3? ¿Qué tenemos en la celda B3? Te lo muestro. También tenemos lo que es una lista donde se encuentran cada uno de los productos. Mira, producto 1, producto 2 y producto 3. Cada vez que nosotros cambiemos el producto, van a cambiar los datos porque las cantidades son totalmente diferentes. Entonces, continuamos. Tenemos entonces índice, indirecto, concatenar y la celda B3 como referencia. Ahora tenemos la referencia de la celda C1 a la celda G97. ¿A dónde tenemos este rango? Te lo voy a mostrar. Este rango son los datos que se encuentran, por ejemplo, en producto 1. Mira, inicia desde la C1 hasta la G97. Este es el rango que se encuentran en la función. En la segunda parte le podríamos llamar de esta función. Luego viene y vamos a utilizar o vamos a hacer referencia a la celda B9. ¿Qué tenemos en este caso en la B9? Mira, es a donde se encuentra el segundo resultado de la consulta de datos, que en este caso es mayo 10. Y siempre vamos a utilizar la referencia de cada una de estas hojas de cálculo hacia la celda C1, G97. Para que puedas irte hacia otros libros, recuerda que debes de poner las colmillas y el signo de admiración de cierre. De esta manera, la función te va a permitir habilitar o abrir lo que son las otras hojas de cálculo. Estos ceros que se encuentran al final de las funciones son los ceros que hacen la referencia de la función coincidir, el tipo de coincidencia de la función coincidir, los cuales los puedes ver aquí en la pantalla que deben de ser cero. Muchas gracias por tu atención prestada. Espero que este ejercicio te sea de mucha utilidad a la hora de realizar consultas de datos. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Todo claro con el video? Yo guardé esa fórmula, estaba que... Sí, es algo complicado, pero no imposible de hacerlo. Nos va a costar, nos va a costar, pero lo de que lo hacemos, primero Dios, lo hacemos. Lo hacemos, cabal. Vaya, ¿estamos listos? Bien. Entonces, aquí yo les he colocado este cuadro de texto y he ingresado la función tal cual como la tenemos aquí en la fórmula. De manera que si yo cambio aquí el producto 3 y lo pongo en producto 1, ven, mis datos ya están bien dinámicos y ellos van cambiando. Solamente le he cambiado el producto. Ahora, si le cambio el año, en este caso, yo no he creado la lista, pero ya lo vamos a hacer.
2007, creo que no tiene valores. 2011, ese sí tiene valores. Y aquí tampoco he creado la lista, solo para la práctica. Y le vamos a poner junio. Y vemos que los datos van cambiando automáticamente. Bueno, lo vamos a borrar y lo vamos a hacer de cero. Aquí ya está. Antes que nada, vamos a ir aquí a las hojas donde están los productos. La matriz buscada viene comprendida desde la columna C, fila 1, hasta la columna G, fila 97, creo. A ver. Sí, fila 97. Aquí porque no hay valores, pero vamos a agregarle estos valores. 1, 2, 3, 4, creo que son 2, 4. Entonces vamos a seleccionar estos otros dos, solo para que no estén vacíos. Y vamos a dejar este llenito ahí, solo para que tengan datos. Vaya. Entonces, todo esto yo lo he bordeado para indicarles que esa es mi matrix. Esa es la zona, el rango donde la función va a estar operando. Va a operar desde fecha porque esta fecha que está aquí, ya concatenada del año y del mes, aquí también está concatenada izquierda, derecha. Esta fecha que está aquí es la que nosotros vamos a utilizar al momento de llamar a la fila. El encabezado viene desde C1 hasta G4. Ese sería el encabezado donde voy a empezar, donde voy a buscar la columna. Fecha, empresa, empresa 2, empresa 3, empresa 4. Y la tabla tiene el mismo tamaño en las diferentes hojas. Vemos, todas empiezan en la A y terminan en la G. Y ¿cómo les diré? Aquí mi columna C, en esta columna C es donde yo voy a estar buscando la fila. En las tres hojas están en la misma posición, en mi columna C, el mismo rango. Y en la fila A, perdón, en la fila 1, de la C a la G, voy a estar buscando la posición de la columna en las mismas tres. Una vez dicho eso, nos volvemos aquí donde vamos a estar realizando la búsqueda. Nos piden primero que realicemos una lista para los años y una lista para los meses. En el ejercicio nos piden que vayamos a buscar aquí una lista de estas que ya está aquí, aquí en los meses. Y para los años nos indica que nosotros la creemos manualmente. Pero este rango de celdas puede estar en cualquier ubicación, en cualquier posición del libro, de la hoja, incluso en otro, puede estar aquí en esta hoja o en otra hojita que podemos crear aquí aparte, solo para ingresar los años y los meses. Por efectos de práctica lo vamos a hacer acá. ¿Se recuerdan desde qué fecha iniciaban los años? Creo que dijo 2007 al 2014. Entonces selecciono el rango y voy a rellenar hasta el 2014. Ahora los meses. Enero, y voy a hacer relleno rápido, hasta diciembre. Les digo esto, les repito, esto puede estar aquí en este lugar o en cualquier otra posición de del libro, de la hoja. Entonces creamos la lista. Nos vamos a datos.
ya nos ubicamos en la celda donde queremos que nos muestre los años, validación de datos, permitir, lista. Y ahora en origen, yo le voy a decir que es este el origen. Y aceptar. Verifiquemos 2007, 2008 al 2014. Muy bien. Vamos con lo que son los meses. Igual, validación de datos. Seleccionamos lista. En el origen le vamos a decir que vamos de enero a diciembre. Y presionamos aceptar. Verificamos que nuestra lista esté bien. Y sí, nos permite. Ahora vamos a implementar aquí la concatenación del año y de julio, del mes de julio, año y mes. Aquí nos decía que para ir haciendo así como que la disminución, empezamos, si estamos buscando el 2014, entonces que empiece a buscar hacia abajo, 2013, 2012 al 2010, lo que hacemos es, en la primera celda, llamar a la celda donde yo tengo el año. En este caso, igual, y marco la celda donde tengo el año, que es 2014. Ahora, la siguiente función, le estamos diciendo que nos vaya restando un año. Entonces, le voy a decir el signo igual, le marco la celda donde tengo el año, y luego le digo que a ese año me le reste un año. Y quedaría el 2013. Luego, esa fórmula solamente la vamos a arrastrar. Ahora, vamos aquí a unir lo que es el mes de julio, los meses y los años. ¿Cómo queda esta función? Va a quedar con el signo igual, concatenar el texto 1. ¿Cuál es el texto 1? Ah, mi texto 1 viene a ser el mes, pero yo quiero que del mes de julio me devuelva solamente las primeras tres letras, por decirlo así. Entonces, para ello, vemos que aquí tenemos la función izquierda. Entonces, llamamos a izquierda que nos dice cuál es el texto. El texto es esta celda, C5. ¿Qué vamos a hacer para que esa celda no se mueva? Presionar F4. Ahora ya, ¿mande? Perdón, pero ¿cómo vamos a saber que es en la izquierda si está arriba? No, es que le estamos diciendo que a ese texto que está ahí, nos devuelva la parte izquierda. Él va a contar las posiciones de la, del texto que tenemos. Full. Ajá, exacto, full. Eso es lo que nos va, eso es lo que él nos va a dar el número de. Ah, ya, ya. Ahora, punto y coma, y le dice número de caracteres. Aquí usted le pone si quiere que diga Juli, pero usted no quiere que diga Julio. Entonces, simplemente le ponemos el número 3 y por eso va a ir la J, la U y la L. La J. Hasta ahí tenemos. Se busca con número, se enumeran las letras. Con los números, yo ahí le voy diciendo que quiero las primeras tres libras. Las primeras tres libras, las primeras tres letras del foro del texto. ¿De dónde sacó el libro? No sé. Vaya, anda con otra cosa, quizás. Vaya, ahora quiero que esas tres palabras del tres letras, perdón, del mes de julio me las una con el año, pero yo no quiero que quede en jul 14, quiero que quede ahí con un breve espacio. Entonces, para ello le voy a agregar lo de la concatenación, que sería las comillas y el guión bajo. Y ahora cierro comillas.
ahí ya estoy de nuevo en la concatenación. Y ahora, ¿qué sigue? Ah, yo quiero unir ahora el año. Entonces, para unir al año, yo lo voy a unir, pero quiero solamente las letras de la derecha. Quiero que me cuente, que me devuelva las letras del texto de la derecha. Quiero, ajá, exacto. Uno, dos. Ajá. Entonces, le voy a poner derecha. Y le digo, me pide aquí el texto. ¿Cuál es el texto? Es esta, el que está aquí en la A8. Ahora bien, yo quiero anclar la columna. Para anclarla, le voy a poner el signo de dólar. Para que la fila quede libre y hacia el momento de arrastrar no me dé problema. Ahora le digo punto y coma. ¿Qué caracteres quiero que me devuelva de la derecha? Quiero que me devuelva los últimos dos. O los primeros dos de la derecha. Ahora cierro doble paréntesis. Y presiono enter. Ha indicado demasiados argumentos en la función. Ah, aquí, aceptar. Aquí, a ver, le puse C5. Concatenar izquierda, le indicamos la celda donde va a buscar el valor, abrimos comillas, guión bajo, cerramos comillas, punto y coma, le dijimos que va a ir a la derecha y son dos paréntesis. Sí, vean. Bueno, lo voy a volver a hacer. Algún espacio ahí de más, tal vez. Concatenar. Y vamos con lo que es izquierda. Izquierda. Y ahora le vamos a decir que vamos a la celda C5. En C5 vamos a anclar esa celda. Ahora le decimos punto y coma y que me devuelva los tres caracteres de esa celda. Cierro paréntesis. Punto y coma. Abro comillas. Creo que este paréntesis hacía falta. Ah, probablemente no lo cerramos. Que estaba anteriormente. Ah, vaya. Entonces, ya, bueno, vamos a tratar de que eso sea. A procurar. Y hoy vamos con lo que es la derecha. ¿De quién? Del A8, y al A8 vamos a aquí anclar la columna A. Ahora, punto y coma, y le decimos que nos devuelva los valores de la derecha. Y cerramos paréntesis. Cerramos el otro. Ahí está. Ah, pues sí. Era probablemente lo que usted me estaba diciendo. Y ya tenemos a Hull 14. Y vamos a aplicar el relleno hacia abajo. Ahora sí, tenemos a Julio y Julio 2010. Bueno, ahora empieza lo bonito. Vamos a empezar a aplicar la función para llamar los valores que corresponden a la venta de el producto 1. Para el año 2014, mes de julio, para la empresa 1. Vamos a empezar. Para ello, nos dice que aquí vamos a trabajar con la función índice. ¿Qué nos pide índice? Índice nos pide la matriz. Aquí en verdecito les he colocado matriz y en la función todo lo verde corresponde a la matriz. Entonces, voy a poner indirecto y me voy a llamar a la matriz indirectamente, pero lo voy a hacer con la ayuda de concatenar. En concatenar, yo le voy a decir que voy a unir el valor que está en la celda B3, que es producto 1, este,
y dependiendo del producto que aquí yo marque, así me va a llamar a la matriz de búsqueda. La matriz de búsqueda les mencionaba que es todo lo que yo tengo aquí en rojo, desde el C1 hasta el G97. Entonces, esta matriz va a depender de lo que yo ponga aquí, y aquí ya le establecí que ese es el rango de búsqueda. Hasta ahí yo ya tengo la matriz. Ahora, cerramos paréntesis, punto y coma. ¿Qué me pide la función índice? Una vez tengo la matriz, me pide el número de fila. El número de fila yo lo voy a dar a Excel mediante esta función. La función de coincidir. Vemos coincidir y ahora B8 va a ser mi valor buscado. ¿Quién es B8? B8 es esta fecha que yo tengo aquí. Que tengo aquí. Voy a marcar esta otra que es la otra. Control C. Pero el producto. Vaya, ya lo marqué de rojo. Entonces, esta sería mi fila buscada. Mi valor buscado. ¿Dónde va a ir a buscar ese valor? Lo va a llamar, como estamos en coincidir, vamos por la matriz. ¿Cómo va a llamar a la matriz? Ah, la matriz la vamos a traer mediante indirecto. Y indirecto, ustedes saben que trae una referencia de celda. Entonces, esa referencia de celda la va a tomar del resultado que me va a dar concatenar. ¿Y concatenar qué va a hacer? Concatenar me va a unir lo que yo tengo en la celda B3, que es producto. Él va a ir acá y va a extraer la matrix donde va a ir a buscar las filas, donde están las fechas. Y las fechas están en esta columna C. Entonces es de C1 hasta C97. Mire, esta es la última. Entonces, por ello, aquí le voy a decir que me ancle este rango C1 a C97. Cierro comillas y cierro los paréntesis. Y ahora, como ya le indiqué la matriz donde va a ir a buscar el valor buscado, le voy a decir el tipo de coincidencia. Y para que sea exacta, nosotros le introducimos un 0. Hasta esa parte yo ya le estoy diciendo a Excel dónde va a ir a buscar la fila. Ahora me falta la tercera parte de la función de índice. Y me pide el número de columna. Y para ello voy a repetir el procedimiento. Así como le indiqué la fila, de esa forma le voy a indicar la columna. Mediante la función coincidir. Y coincidir, ¿qué me busca? ¿Qué necesita? Él necesita el valor buscado. Entonces, como esto ya es de columna, el valor que yo voy a buscar se encuentra aquí en el encabezado. ¿Qué voy a buscar? La empresa 1. Y por eso yo le estoy marcando. Ver dónde voy, C7. Y empresa 1 corresponde a C7. No, control Z y lo voy a poner borde rojo. Ahí está. C7. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué me pide la función? La matriz buscada, donde va a ir a buscar el valor buscado, que es empresa. ¿Y dónde está eso? Ah, lo vamos a ir a traer mediante indirecto. Indirecto va a utilizar la función concatenar que me va a unir lo que yo tengo en la caja de búsqueda, en este caso, producto 3 corresponde a la hoja que se llama producto 3. Entonces, él se va a ir a esa hoja de producto 3 y va a ir a buscar el rango de C1 a G1. Vamos aquí y él va a decir C1 a G1. Este es el rango que él va a ir a marcar, donde él va a ir a buscar. Y luego
salimos de la matrix, porque hasta este punto solamente en indirecto le hemos indicado la matrix. Luego vamos a ingresar el cero porque nos está pidiendo el tipo de coincidencia. Así quedaría estructurada. Ahora vamos a tratar de hacerlo aquí, ya directamente en la celda que introducimos, el signo igual. ¿Cuál es la primera función? La base de esta búsqueda va a ser índice. Miren, aquí la función me está indicando qué argumentos voy a tener en esta función. Me pide la matriz, el número de filas, perdón, y el número de columnas. Ahora, ¿cómo le voy a indicar la matriz? ¿Qué función voy a utilizar para llamarla, para buscarla? ¿Me ayudan? Y traten de explicarlo así o como ustedes me lo están entendiendo. Vamos realizando los pasos. En esa parte tendría que concatenar el producto, agregarle el signo de admiración para que la referencia a la hoja y agregar el área, que sería las áreas de los productos. Vaya, entonces ya tenemos índice, vamos a llamar a indirecto. Muy bien. Indirecto, aquí está. Y indirecto me va a traer concatenado el valor de la búsqueda. En este caso, estoy buscando el producto 3. Entonces le doy clic a B3 y presiono F4 para anclarlo, para ponerle referencia absoluta. Punto y coma. Ay, no. Aquí me falta indirecto. No escribí concatenar. Ahora sí, selecciono el producto que voy a buscar y le aplico la referencia absoluta. Punto y coma. ¿Qué le voy a decir a Excel? Ah, vamos a abrir comillas porque vamos a llamar a la hoja que está en la celda B3. Y escribimos o digitamos el signo de admiración hacia abajo. Y le decimos en qué rango se encuentra la matriz donde él va a ir a buscar. Y la matriz es de C1. Abrimos signo de dólar. C. Dos puntos. No. C. Signo de dólar. ¿Dónde está el signo de dólar? Aquí. C1. Ahí ya anclamos esa celda. Y le vamos a decir que nuestro rango va a llegar hasta la G90. ¿Por qué ese 1, Inge? Perdón. El 1 es porque el rango empieza en la columna C. Ajá. En la columna C y termina en la G97. Que es la matriz de búsqueda dentro de la hoja. Ahí están todos los valores buscados. Por eso es eso. Ajá, esa es la matriz. Ahora decimos, muy bien, comillas y cerramos. Y ahora cierro la otra para indirecto. Y ya estoy fuera. Miren, ya me está diciendo, ya tenemos la matriz. Punto y coma. Ahora me está pidiendo el número de fila. Aquí va sombreadito. ¿Cómo voy a traer el número de fila? Lo voy a traer mediante la función coincidir. Entonces voy a ingresar coincidir. ¿Qué argumentos tiene la función coincidir? Valor buscado. Valor buscado. ¿Quién es el valor buscado en la fila? Julio 14. Julio 14. Entonces le vamos a dar clic a la celdita porque ese es nuestro valor buscado. Y vamos a anclar la columna B.
anclamos la columna para que al hacer relleno la fila corra, pero no se mueva de la columna. Ahora, punto. Ahora vamos a decirle dónde va a ir a buscar ese valor buscado. Le vamos a indicar la matriz. Y la matriz se la vamos a indicar de forma indirecta. El tipo de coincidencia ya estuvo, ¿verdad? No, todavía no. Ah. Ahorita vamos con la matriz donde va a ir a buscar ese valor. Ahora, indirecto va a hacer referencia a la concatenación. ¿Qué vamos a hacer de la celda donde yo tengo el valor buscado, que en este caso es el producto y es la celda B3. Vamos a anclar esa celdita, punto y coma. Esta celda corresponde a la hoja que se llama producto 3. Entonces va a llamar a la hoja y va a ir a buscar en la matriz, de ella. Para ello, abrimos comillas y signo de admiración hacia abajo. Y ahora le vamos a establecer el rango donde va a ir a buscar esa fila. Las fechas se encuentran en la columna, en el rango de celda, bueno, en la columna C1 hasta la columna C97. Y ese rango no se tiene que mover por nada. Entonces, ahora le voy a colocar C1 y la voy a bloquear. Voy a bloquear la celda del rango. Ahora, ¿dónde finaliza mi rango? Finaliza en C97 y lo anclo también. Cierro comillas, cierro los dos paréntesis, 1, 2, aquí está, ya caí otra vez a la matriz buscada. Ahora sí, me está pidiendo lo que es la coincidencia. Entonces le vamos a indicar 0. Cerramos paréntesis porque hasta este punto solamente le estoy ingresando el número de fila. Punto y coma. Ahora voy a indicarle el número de columna. Y el número de columna lo voy a hacer mediante la función coincidir también. Coincidir. Y coincidir me pide el valor buscado. ¿Quién es mi valor buscado? Empresa 1. Y marco la celda C7. Ahora quiero que la fila 7 quede anclada. C7, así. Quede anclada. Ya la tengo anclada. Ahora voy a llamar a la matriz donde van a ir a buscar ese valor. ¿Y cómo lo hago? Lo voy a hacer de forma indirecta y voy a concatenar. ¿Voy a concatenar qué? Ah, el nombre de la hoja o del producto buscado. Ese valor lo anclo para que no se me esté moviendo. Punto y coma. Y voy a llamar a la hoja, al nombre de la hoja que está en esa celda. Cierro signo de admiración y mi rango de búsqueda sería C1 y voy a anclar ese rango a G1 y anclo también el rango porque ese corresponde al encabezado de la matriz. Perdón, cierro comillas y ahora cierro los paréntesis de indirecto. Y ahora ya caí a la función de coincidir, punto y coma, y le ingreso el valor buscado. Perdón, la coincidencia exacta, que es 0. Cierro los paréntesis. Ahora miren, ya caí nuevamente aquí. Ah, me dice, ya estamos aquí, ya me diste la columna, el número de columna. Entonces simplemente cierro el paréntesis de la función índice. Y presiono Enter. Y este sería el resultado.
lo voy a rellenar hacia aquí, hacia la derecha, y lo relleno hacia abajo. Aquí mucho lo bajé. Aquí está. Veamos, para el mes de, para el producto 3, empresa 1, producto 3, empresa 1, julio 14. Aquí está. 4.057. Y vemos que pega con el valor que hemos encontrado. Así quedaría la función. Y podemos ver bien solo la empresa 2, ¿verdad? Sí, pues, así sucesivamente. Y así ya queda la búsqueda bien dinámica. Producto 4. Para el año 2009, para el mes de mayo. Pero estos creo que no tienen, vamos a ver 2014. Tampoco, ¿qué meses tendrán? Febrero. ¿Y en ese qué habrá pasado? No sé, algún errorcito de función, pero aquí sería de volverlo a aplicar, pero ya no tengo mucho tiempo, ya me pasé 2 minutos. Pero espero que ustedes lo puedan realizar. Y si gustan, el lunes podemos seguir abordando este tema. Ahí. Pero ustedes inténtenlo, porque aquí está la función tal cual. Bueno, me quedo hasta aquí. Pasen feliz noche a todos. Gracias, igual. Buenas noches. Gracias, y feliz noche. Gracias, gracias a todos. Feliz noche. Adiós.